El concejal de Obras y Servicios Operativos del Ayuntamiento de Lucena, César del Espino, considera absolutamente falsas las afirmaciones del Partido Popular sobre un supuesto abandono de las tareas de limpieza y mantenimiento en las zonas comunes de los bloques de viviendas sociales de Subilusa, situados entre las calles Córdoba y Sevilla, a los que pertenecen estas imágenes recogidas esta misma mañana. El edil socialista ha asegurado que hay una empresa contratada que realiza sus labores de limpieza y mantenimiento perfectamente, por lo que considera que el estado de suciedad de estas zonas comunes en estos bloques, denunciado la pasada semana por el Partido Popular, responde realmente a la falta de civismo de algunos de los vecinos que allí residen. Según Del Espino, cuando encontramos en el patio un colchón, no estamos ante un problema de limpieza. Estas eran sus declaraciones. Esas manifestaciones no las puedo compartir porque son absolutamente falsas, y cuando el Partido Popular dice que la empresa Subilusa, o en este caso apunta directamente a mi persona, no estamos pendientes de ese edificio, del mantenimiento de ese edificio o de la limpieza de ese edificio, repito, es absolutamente falso. No se corresponde con la realidad. Allí tenemos una empresa contratada que va a limpiar y hace sus labores perfectamente, pero hay un problema detrás. Y aunque las deliberaciones del Consejo de Administración son secretas, como ya saben, igual que las comisiones del Ayuntamiento, pero sí le puedo decir que en este caso hay siempre un problema de incivismo, porque cuando uno entra a un patio comunitario y se encuentra un colchón en mitad, no es un problema de limpieza, es un problema del que ha colocado ese colchón. Y le pongo un colchón por ponerle ese ejemplo, pero podríamos hablar de otros enseres, de otras cosas. Es cierto que ahí necesita una labor de mantenimiento que nosotros seguimos desarrollando. Pero claro, entre que se detecta el fallo y se repara, pues tenga usted en cuenta que nosotros no tenemos operarios de mantenimiento. Nosotros lo que tenemos que contratar siempre empresas que hagan esos trabajos externos. Y por lo tanto eso no es una cosa inmediata. Hay que ir poco a poco. Pero que en cualquier caso nosotros siempre insistimos, la limpieza se está llevando a rajatabla, una empresa expresamente contratada para eso, no hay dejación de funciones por parte de Subilusa en el mantenimiento de esto que le digo. Para César del Espino, los vecinos tienen que entender que el mantenimiento en buenas condiciones de las zonas comunes corresponde a las personas que residen en el edificio. Una cuestión básica que, a juicio del edil del Grupo Socialista, no ha entendido el Partido Popular. Vamos a realizar una visita a la que he invitado al resto de consejeros a venir a aquella zona para que vean exactamente qué es lo que pasa y por qué pasa eso allí, y insistiremos con los vecinos para que, hombre, que sepan que allí hay que el mantenimiento de las zonas comunes corresponde a las personas que viven allí. Nosotros no podemos estar, lo mismo que no hay un policía detrás de cada delincuente, no puede haber una limpiadora detrás de cada persona que tiene un papel. Eso creo que es algo tan básico que no debería ni siquiera tener que explicarse. Parece ser que al Partido Popular sí hay que explicárselo, pero bueno, no hay ningún problema.